Hola, bienvenidos. El día de hoy, lunes 28 de septiembre, trabajamos con la asignatura de español en el tema de verbos en pretérito y copretérito. Hablamos acerca de que los verbos en pretérito enuncian acciones pasadas que se consideran terminadas. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Rubén Darío vivió en París. Rubén Darío vivió en París. Aquí, en esta oración, Rubén Darío vivió en París. ¿Cuál será el verbo que se encuentra en pretérito, o sea, en tiempo pasado, que nos está indicando que la acción ya terminó? En este caso es vivió. Los verbos regulares conjugados en pretérito, tanto en primera como en tercera persona, se acentúan, llevan la tilde. Por ejemplo, yo llegué a México. ¿Cuál es aquí el verbo que se está usando en pretérito? Llegué. Y por lo tanto, como está en primera persona, se tiene que acentuar, debe llevar la tilde. En el siguiente, él partió a España ¿Cuál es el verbo que está en pretérito? Partió. ¿Y cuál es la persona? Él. Él está en tercera persona. Por lo tanto, también el verbo conjugado se tiene que acentuar. Entonces, ya vimos que tanto en primera como en tercera llevan tilde. Muy bien, quiero que observen la siguiente tablita. Tenemos aquí esta tablita para conjugar en pretérito, tanto en singular como en plural. Tenemos la persona yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. En el caso del verbo invitar, si lo voy a conjugar en singular, en la primera persona, va a ser yo invité, tú invitaste, él, ella invitó. Observen, está en primera y en tercera y llevan tilde. Luego en plural, nosotros invitamos, ustedes invitaron, ellos, ellas invitaron. Ahora, si quiero hacer lo mismo con el verbo nacer, ¿cómo tú lo conjugarías en tiempo pretérito? Y quiero que lo hagas, lo vas a escribir en tu cuaderno, esta tablita, y me vas a conjugar el verbo nacer. También se va a hacer el del verbo utilizar. Todo esto siguiendo esta tablita. Muy bien. Una vez que se realizó esta actividad, se trabajó lo siguiente. La instrucción fue: lee las oraciones y cámbialas a tiempo pretérito. Lo van a cambiar a pretérito. Número uno. Yo cambio la toalla del baño. Aquí el verbo es
cambio, si lo voy a modificar a un pretérito, al verbo pretérito, ¿cómo va a quedar? Cambié, así es, yo cambié la toalla del baño. Ahora, número 2, María camina en la playa. Cópialo y luego lo vas a cambiar a tiempo pretérito. Número 3, José lava su ropa. Número 4, Mario barre su casa. Esto, o sea, hay que modificarlo al pretérito. Luego hablábamos acerca de los verbos en copretérito, que se refieren a acciones pasadas que no se sabe si ya se terminaron. Y que también pueden utilizarse cuando hay simultaneidad en dos oraciones. O sea que dos acciones se están realizando al mismo tiempo. Los verbos cuyo infinitivo terminan en ar, en copretérito van a terminar en aba. Ejemplo, llorar, lloraba. Luego, los infinitivos que terminan en er, ir, cuando cambien a copretérito, van a tener la terminación ia. Ejemplo, comer, comía. Otro ejercicio que se hizo fue el siguiente. Cambia los verbos a copretérito. Y todos estos que se encuentran aquí se iban a cambiar a copretérito, pero de acuerdo a sus terminaciones. Terminó con ar, va a cambiar a aba. Si terminó con er, ir, va a cambiar con ia. Y fue todo lo que se trabajó el día de hoy en español. Por último, trabajábamos con el tema de los porcentajes. Explicamos que para calcular el porcentaje de un número, se multiplica la cantidad por el porcentaje, ya sea que esté escrito en forma decimal o de una fracción. Para que nosotros podamos buscar esto, primero lo que debemos de conocer es lo siguiente. Tenemos un porcentaje, 15%. ¿Cómo yo represento este porcentaje en esta cuadrícula? El porcentaje abarca una totalidad del 100%. Esta cuadrícula está representando el 100%, del cual yo necesito un 15%. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a pintar 15 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya pinté 15 cuadritos de 100. De esta forma, yo lo voy a representar en una fracción. 15 de 100. Es igual a 15 centésimos. Y ahora, esta fracción la tengo que representar o buscar su valor en decimal. ¿A cuánto equivale? Para poder hacerlo, podemos hacer una división. 15, 100. El numerador de la fracción va dentro de la cajita y el denominador va afuera. Para comenzar, no podemos realizarlo porque 15 es menor que 100. Por lo tanto, yo pongo mi 0 y un punto de decimal. Ahora, esto me indica que puedo poner un 0 más al número que está dentro de la caja. Y ahora sí, ¿qué número multiplico por 100 para que me dé 150? 100 por 1, 100. Para 150 me falta 50. Puedo continuar realizando mi operación. Le voy a agregar un 0 más porque ya tengo el permiso. Aquí ya tengo la indicación de que puedo continuar. Y ahora sí,
¿Qué número multiplico por 100 para que me dé 500? 5. 100 por 5, 500. 0, 0, 0. Entonces, ya una vez que se realizó la división, 15 centésimos es igual en decimal a 0.15. Entonces, el 15% es igual a 0.15 en decimal. Eso es lo que estábamos trabajando. Ahora, quiero calcular el 15% de 35. Primero necesito buscar en decimal el valor del 15%. Ya lo hicimos. Es 0.15. Este 0.15 lo voy a multiplicar por el otro número, por 35. Y me va a dar 5.25. Entonces, el 15% de 35 es igual al 5.25%. Aquí está la representación de nuevo en fracción y la representación en decimal. También de esta misma forma se iba a trabajar lo siguiente, lo puedes poner debajo. Vas a trabajar el 25% con todo esto que está aquí. Y luego vas a trabajar el 10%, así como se presenta de esta manera. Bien, espero que se haya comprendido. De tarea de casa quedó lo siguiente. En el libro guía se va a trabajar en la página 24 y 25 con el tema de patrones ortográficos para verbos en pasado. Es básicamente lo que vimos en clase, los verbos en pretérito y los verbos en copretérito. Te repito, es la página 24 y 25 de tu libro guía. El título es Patrones ortográficos para verbos en pasado. Ahora, tarea de matemáticas. Va a ser un ejercicio muy similar al que trabajamos en el salón de clases. Tú tienes que representarlo en una cuadrícula, el porcentaje, la fracción y el valor que este tiene en decimal. Esta tarea yo te la estoy mandando a nuestro grupo de la escuela, nuestro grupo de WhatsApp de la escuela. Ahí lo vas a poder descargar. Este es el resumen de la clase del día de hoy. Hoy iniciamos con la unidad 2, What's on TV. ¿Qué hay en televisión? Lección 1. Aquí escuchamos esta canción y la cantamos para luego escuchar un audio y nos iban a poniendo ejemplos de programas de televisión y nosotros teníamos que decir de qué se trataba. Cartoon, caricaturas, series, series. Documentary, documentales, talk show, programa de entrevistas, the news, noticiero, sport program, programa de deportes, game show, programa de juegos, movie, películas. Y también trabajamos la página 14, aquí leímos un diálogo. Subrayamos las palabras del vocabulario.
Aquí leímos las preguntas y las fuimos uniendo con las respuestas. Y también trabajamos la página 19 del Activity Book, aquí donde fuimos poniendo el significado de los adjetivos que aquí están. Y eso fue todo. La tarea de la casa es lo siguiente. ¿Se trata de copiar el vocabulario de la unidad? Aquí está el vocabulario de la unidad. Copiarlo en la libreta. Y después está otras dos actividades. La primera es contestar las preguntas. Dice, what shows do you like? ¿Qué programas te gustan? Do you watch TV with your family? ¿Ves televisión con tu familia? What's your favorite show? ¿Cuál es tu programa favorito? Y aquí tenemos que buscar el significado en español de los adverbios de tiempo. Aquí están always, every day, ever, sometimes, often, usually, never. Tengo que encontrar el significado en español y lo escribo aquí.